15 lucas de luz me llegaron este mes. Mamita, ojalá viviera en otra época, seguro la estaría pasando mucho mejor que ahora. Eso se puede arreglar fácil. Solo tenés que decir pasapalabra. Pasapalabra. Prensión histórica. Mirá a toda esa gente, ¿sabés qué les pasó? ¿Qué? Los bancos les acaban de robar todos sus ahorros, nadie puede sacar sus depósitos. Es diciembre de 2001, el fin de gobierno de la Rúa. ¿Pero cómo puede ser? ¿Los bancos pueden hacer eso? Eso y mucho más. ¡Sacame de acá, no! ¡Sacame! ¡Pasapalabra! Mirá, ¿ves? Estos eran tiempos gloriosos. El presidente codiéndose con los más grandes. Pizza, champán, dólares, la buena vida. Te gusta, ¿no? Mirá lo que pasaba mientras tanto. ¿Qué es esto? ¿Hiroshima? Nah, más cerca. Es Río Tercero, donde una fábrica de armas explotó por negligencia del gobierno nacional. Este es solo uno de los tantos acontecimientos desastrosos ocurridos durante los 90, ¿eh? ¿Te siguen pareciendo tiempos gloriosos? Bueno, tenés razón. Pero ¿sabés en qué época no me podés negar que fuimos felices? ¡Los 80! ¡Con el Diego! ¡Llévame allá! ¿Estás seguro? Ahora vas a ver los 80. ¿Qué están festejando acá? ¿El Mundial? El ejército argentino desembarcó en las Islas Malvinas para recuperarlas. Lo que la gente no sabe es que viene una de las guerras más sangrientas que vivió este país. Bueno, ya entendí tu punto. ¿Podemos volver a mi época? No, todavía te falta ver una cosa más. ...24 de marzo de 1976... el ejército argentino acaba de tomar la Casa Rosada y está a punto de instaurar la dictadura más salvaje que pudo ver este país. El saldo de esos 7 años... fueron más de 30.000 desaparecidos y un hundimiento económico que hace ver sus consecuencias hasta 45 años después. ¿Querés seguir el viaje? No, por favor, no, no. Mándame de nuevo a casa. Espero que te hayas dado cuenta que a pesar de no estar del todo bien, este país ha vivido peores momentos. Date cuenta de lo afortunado que fuiste de no vivir esos momentos, así que deja de quejarte y aprendamos del pasado para no volver a cometer los mismos errores. Tenés razón, Iván. De ahora en más dejaré de quejarme y de añorar tiempos pasados y me enfocaré en aportar mi granito de arena para sacar adelante este país. Entonces mi trabajo aquí ha terminado. ¡Buena suerte, Osvaldo! Azules de verano, iré por los senderos picado por el trigo, posar en la hierba menuda.